Bienvenidos a este espacio creado por la EAM, la Escuela Argentina de Actividades de Montaña, un espacio que apunta a reunirnos, intercambiar, reflexionar, con la idea de poder mejorar nuestras prácticas como mejor salga, ¿no? Mirando qué hace uno, qué hace el otro, qué proponen, y empezando a tomar decisiones para siempre para mejor. Bueno, mi nombre es Ariel Maraulo, yo soy docente de la escuela y amigo de la casa. Me van a acompañar en la organización, en la administración de la charla, Roxana Díaz, que es la secretaria de la escuela, y el señor Gabriel Pontón, que es representante legal. En este caso, el título que le damos a la charla es Desafíos de la enseñanza de la vida en la naturaleza para los próximos años. Y es una temática bastante abierta que en esta primera charla se va a resumir a tres grandes temas. Estos tres temas van a estar a cargo de docentes invitados, de un equipo bastante especial que hemos logrado formar, docentes, compañeros, amigos y también gente que adora la naturaleza y trabajar en ella, que es importante. Entonces, voy a presentar a los disertantes y después les voy a explicar cómo vamos a usar la mecánica que vamos a usar para la charla. Bueno, tenemos invitados importantes y voy a convocarlos y a leer el currículum que tuvimos que sinceramente resumirlo bastante porque era extenso. A veces me puede salir algún chiste, disculpen la falta de formalidad. Bueno, vamos a empezar por Gabriel Andreu. Gabriel Andreu es licenciado en Actividad Física y Deportes, profesor de Educación Física, fue docente de la Cátedra de Vida en la Naturaleza en varios profesorados, como el de San Martín, Avellaneda y en la Universidad de Flores. Es director de competencias nacionales de la Secretaría de Deporte de Nación. Es un cargo que ha concursado en el año 98, cargos de concurso abierto y nacional, en el cual continúa. Es docente y coordinador de la orientación de la licenciatura en Actividad Física y Deportes de la Universidad de Flores. Es especialista en gestión y dice que desde muy chiquito es hincha de Ferro. No sé, yo estoy leyendo textuales palabras, ¿no? Sin generar discusiones al respecto. Bueno, a continuación voy a nombrarlo a Osvaldo Rosselo. Osvaldo estuvo bastante escueto con su currículum y sabemos que es mucho más largo. Osvaldo es docente universitario, es especialista en gestión de riesgos, es director en diferentes instituciones deportivas y educativas públicas y privadas. Bien, también lo tenemos a Mariano Medici, que es licenciado en Educación Física, recibido en la Universidad Católica de Salta. Mariano también es profesor de Educación Física, recibido en Romero Brest. Es timonel técnico en navegación a vela y diplomado en actualización académica en actividades físicas y deportivas en la naturaleza con orientación a la gestión de riesgo, en USAM. Actualmente sigue trabajando como profesor de la cátedra de Vida en la Naturaleza en el Instituto Romero Brest. Bien, también nos acompaña Fernando Friedman, licenciado en gestión educativa, egresado del Instituto Romero Brest, dice hace más de 20 años, yo no lo iba a decir porque lo pone un poquito al borde de su edad, pero está muy bien, él lo dijo. Actualmente es profesor de naturaleza y taller de prácticas inicial y regente de la práctica del mismo instituto. Es miembro del grupo de capacitación Vida en la Naturaleza Cruz del Sur, que está a cargo del profesor Carlos Meléndez, y es profesor de la Escuela Hogar San Rafael de nivel inicial y primario. Luego de Fernando, pasamos a Emiliano Alonso. Emiliano Emo Alonso, porque si no digo el apodo, tal vez alguno no lo pueda conocer. Él es licenciado en Actividad Física y Deporte de la Universidad de Flores. Es profesor universitario de Educación Física, docente de la EAM, en la materia de campamento es profesor en el Instituto Federico Williams Dickens y está a cargo de la cátedra y de la orientación Vida en la Naturaleza de cuarto año. Es asistente técnico del programa Campamentos Escolares en Ciudad de Buenos Aires y docente en la cátedra de Proyectos Deportivos en la Naturaleza de la Universidad de Flores. Y por último nos acompaña disertando Damián Bodi Romeo, que es licenciado en Actividad Física y Deportes, es guía de montaña,
es creador del postítulo técnico en actividades físicas y deportivas en la naturaleza y otras carreras de guía de montaña y de turismo de aventura. Además, es rector de la EAM, docente de la cátedra y también en la orientación bien naturaleza del profesor Dickens. Es integrante de la creación de normas argentinas IRAM, SECURT, sobre senderismo y travesías. Bueno, habiendo presentado a nuestros disertantes, les cuento un poquito cómo es la dinámica de la charla para que estemos todos en la misma línea. Somos muchos, entonces vamos a utilizar los micrófonos desactivados y a partir de que los disertantes van exponiendo, pueden hacer preguntas vía chat, que luego las vamos a ir buscando y seleccionando, porque evidentemente estoy viendo 200 personas, alegremente veo 200 personas interesadas por esta temática y lo festejo, y la verdad que si quisiéramos intervenir de otra manera sería imposible llevarlo adelante. Vamos a seleccionar algunas. La charla tiene tres momentos. En el primer momento les cuento, les leo los temas para que los vayan teniendo en cuenta y ustedes también se organizan con la escucha. A ver, esto está por aquí. Le pido disculpas que se me ha traspapelado el... Acá estamos. Sí. Bueno, en primer lugar van a trabajar... la charla va a ser de esta manera. Va a haber cuatro momentos. Tres momentos de exposición y un momento para el intercambio con las preguntas. En esos momentos, los docentes van a trabajar en parejas. Osvaldo y Gabriel. Mariano va a trabajar con Fernando en otra temática. Y por último, Emiliano con Bodhi en la tercera temática. Yo los invito a todos a escuchar, a reflexionar un poquito, a pensar en todo esto y a generar buenas preguntas para el final. Y bueno, espero puedan disfrutarlo, como calculo que todos nosotros lo vamos a hacer. Bien, bueno, invito a Gabriel y Osvaldo para que puedan comenzar con su exposición. ¿Cómo no? Yo también soy hincha de Ferro desde muy chiquito, ¿eh? Mucho más chiquito que Gaby, porque él es un niño al lado mío, pero bueno, quiero decirlo. Muy bien. Bueno, arrancamos con el tema de gestión del riesgo. Hace un mes de haber sido, tuvimos una charla muy grande sobre este tema con Osvaldo para la escuela. Así que los que la escucharon volverán a escuchar muchos de esos conceptos. Y el resto entrará dentro de una dinámica de gestión del riesgo que felizmente en los últimos años, sobre todo en la última década, empezó a tener mucha fuerza dentro de todos aquellos que nos gusta lo que es la actividad en la naturaleza. Antes, agradecerle a la escuela por el espacio y fundamentalmente agradecerle a la escuela por seguir trabajando en la capacitación de personas, de profesionales, de docentes, lo que es las actividades en la naturaleza. La escuela, en el nombre de Bodhi, mi gran amigo Bodhi, con el cual hemos hecho muchos trabajos también en conjunto y lo seguiremos haciendo. Y agradecer también la invitación que nos hicieron junto con Osvaldo, con tan excelentes profesores y mucho mejores amigos como lo son los que nos toca hoy compartir el panel. Arrancamos, así vamos bien rápido. Le comentaba a algunos que esta foto la saqué en el año 1992. Es la primera travesía invernal entre el Fey y el Yaco, con un grupo del instituto, en el año 82. Y esa foto debe estar a las antes de las 7 de la mañana. Estaba amaneciendo en el Fey, un lugar precioso. Y lo que dice la filmina, como para arrancar el tema, es lo que tiene que ver con lo que nos gusta a nosotros, la naturaleza, lo que nos atrae, lo que nos enferma de felicidad meternos dentro de la naturaleza y todas las formas que tiene y el dinamismo que tiene. Y todo esto forma, como dice ahí, un juego cambiante en dimensiones, en normas y en emociones. Mi amigo, mi gran amigo Alfredo Barragán, el capitán de la expedición Atlantic, les voy a pasar 30 segundos de algo que él dice con respecto al tema que estamos
enfocando? Tengo claro varias cosas que quiero graficar hoy. No soy un aventurero. Creo ser un expedicionario. Y hay una diferencia fundamental. El aventurero va al mar a ver qué va a pasar. Yo voy al mar cuando ya sé lo que va a pasar. Creo en la planificación, en la previsión, en la capacitación. Creo absolutamente en la planificación y en la responsabilidad de los hombres. Alfredo Barragán, el capitán de la expedición Atlántica, desde las Canarias hasta Venezuela, en ese barquito que se ve ahí, que yo lo conozco personalmente el barco, y no me animo a cruzar el Paraná de Las Palmas en Escobar, que son 450 metros de orilla a orilla, junto a otros cuatro navegantes, como un hito que lo tiene él históricamente como uno de los mejores expedicionarios de la historia, y sobre todo de la historia moderna, muy reconocido en el mundo. Pero por otro lado, muchos Aconcaguas en Patagonia, en el Everest, en Mont Blanc, en la montaña, buceando en la Antártida, cruzó todo el Caribe en kayak, 1,000 kilómetros en kayak, uniendo todas las islas del Caribe, una cosa que él me comenta en lo personal que fue mucho más complicado que lo de la expedición Atlántica. Y bueno, con este currículum de expedicionario nos cuenta lo de la aventura. Y bueno, nosotros entendemos que la aventura es una expresión que se puede trabajar desde el punto de vista del marketing, marketinero, que se puede trabajar, hasta incluso uno puede decir, porque las actividades de aventura, no hay ningún problema. Lo que sí sabemos que tenemos que entender que la aventura y la seguridad no van de la mano. ¿Eh? Que la aventura es algo que, bueno, yo voy a ver qué es lo que pasa. Y como lo dice Alfredo y el sistema de gestión que nosotros abrazamos, nosotros no vamos a la naturaleza a ver qué pasa. Nosotros vamos a la naturaleza a disfrutar la naturaleza sabiendo prácticamente, salvo algunas emociones que esperamos tener. Para eso vamos sabiendo todo lo que va a pasar. Entonces buscamos gestionar las actividades más seguras y con menor riesgo. Entendemos que hay dos dimensiones esenciales, que es la experiencia más el conocimiento. ¿Qué más? ¿Más experiencia o más conocimiento? Las dos cosas. Por supuesto que cuando uno tiene una poca edad, una temprana edad, no es el caso de Osvaldo, cuando uno tiene una temprana edad, va fomentando, va armando su experiencia. Y bueno, de eso se trata. Y también va obteniendo conocimiento. Esto es algo que debe ir pegado, que debe ir de la mano. Tener muchas más experiencias y tener mucho más conocimiento. Siempre decimos que los que se dedican a esto llevando grupos tienen que tener mucha más experiencia en sus salidas particulares y personales que la experiencia llevando grupos. Es lo que los va a formar como personas, los va a madurar como profesional para encarar este tema. Y que la única estrategia que existe en este tema es planificar la seguridad. La seguridad no es algo que pienso en algún momento, digo, me llevo un celular o me llevo una radio, o veo, sino que la planifico desde el minuto uno. La seguridad es un objetivo, ¿está?, que siempre voy a buscar. Y lo que yo voy a buscar es minimizar el riesgo, porque todas las actividades tienen riesgo. Entonces lo que voy a hacer es minimizar el riesgo para no producir esto que es lo que no queremos, que es el daño, ¿no? Esta es otra dimensión. La actividad segura es la que no atenta contra la salud física o psicológica. Muchas veces dicen, no, mirá, nos perdimos. No pasó nada, nos perdimos, estamos todos bien. Sin embargo, no pasó nada físicamente, probablemente, pero psicológicamente no sé. Yo siempre digo que la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, tiene un accidente, o que sea hogareño, o chocó con el auto, o le pasó algo, al margen de lo que es la naturaleza, ¿no? Y cuando nosotros recordamos ese accidente, siempre nos produce un poquito de angustia, porque evidentemente el daño de ese accidente, sea la cicatriz, o la fractura, o lo que fuera, o el golpe, con el tiempo se sana. Pero la cuestión psicológica, el daño que produjo, el evento que produjo dentro mío ese accidente, es muy difícil de recuperar. Entonces, cuando hablamos de seguridad, también hablamos, fundamentalmente, también hablamos de la situación psicológica. Y también hablamos de que esto se planifica empezando a entender qué son los factores de riesgo, que los factores de riesgo se detectan en la naturaleza. O sea, son,
son elementos que yo puedo detectar. Por supuesto que lo que dijimos al principio, el conocimiento y la experiencia van a ser mucho más rápido, fácil y eficiente que yo detecte estos factores de riesgo. Si yo no conozco, es muy difícil que sepa qué es lo que puede pasar. Yo me puedo meter en cualquier espejo de agua sin saber qué tipo de situaciones riesgosas puede tener ese espejo de agua. Pero si tengo el conocimiento y la experiencia sobre esas situaciones naturales, va a ser mucho más fácil detectar. Esto no quiere decir que gente con mucha experiencia, como seguramente somos nosotros que estamos hablando por la edad y por el trabajo que hemos realizado, muchos de ustedes, no puedan ir a la naturaleza y no llegar a detectar un factor de riesgo, porque eso está dentro de toda gestión. ¿Y para qué detecto el factor de riesgo? Para disminuir las posibilidades de accidente, o sea, para evitarlo. Yo sé que el río ese es muy caudaloso y lo tengo que vadear, y bueno, si la actividad no es vadearlo, lo pasaré por un puente si es que existe, o sea, voy a tratar de eludir ese factor de riesgo, ¿no? Y en ese caso lo eludo. Y esto también es una dimensión interesante, porque para que yo pueda tomar que algo tiene riesgo, tengo que estar interactuando ahí adentro, o sea, la situación de práctica. Esto lo dice Joan Fuster y Matute, un doctor de la Universidad de Barcelona que estudió mucho el tema del riesgo y que habla de una situación de práctica, que esta situación de práctica puede terminar en un accidente y a su vez de que este accidente tiene un efecto lesivo. Pero nos detenemos en la situación de práctica. La naturaleza está ahí. Si yo la miro y la observo, y disfruto del paisaje, está bárbaro. Si yo me meto, ya es otra cosa. ¿Está? Entonces, en cuanto yo empiece a interactuar con la naturaleza, se empiezan a disparar un montón de variables y un montón de situaciones que son las que producen que yo detone ese factor de riesgo en una situación que puede terminar en un incidente, en un accidente. Entonces los factores de riesgo están conformados por las características propias de la naturaleza que tienen riesgo. Los ríos no son todos iguales, los lagos tampoco, el mar tampoco, el río de la Plata tampoco, ni ninguna montaña, sierra, son distintas, cada una tiene sus propias características. Pero fundamentalmente al desarrollo del programa en el medio natural. Y como punto importante, que esto ya por suerte sale en todos lados, el riesgo cero no existe. Como también cualquier planificación y cualquier gestión muy bien hecha en cualquier ámbito de desenvolvimiento, nunca nos va a asegurar el éxito, sino que lo va a hacer, va a disminuir los márgenes de incertidumbre en el proceso de gestión que estamos realizando. No, la planificación no nos asegura el éxito, reduce todos los márgenes de incertidumbre. Osvaldo. Gracias, Gaby. Bueno, sin querer perder el ritmo tan importante que emprendió mi amigo y más joven, pibe que lo vengo llevando de hace tiempo de la mano, aprendió bastante. Quiero agradecer realmente, más allá de la informalidad de esto, a la escuela fundamentalmente, y en especial a todos ustedes que nos acompañan en esto, porque sin ustedes esto no hubiera podido ser posible. Por más estudios que nosotros tengamos, por más pasión que nosotros tengamos, y por más que la escuela quiera hacer estas gestiones, es fundamental. Que siga habiendo gente que quiera seguir mejorándose y estudiando todo esto. Bueno, muchas gracias. En los estudios que venimos haciendo con Gabriel, donde desde hace tiempo focalizamos en esto de la gestión del riesgo, en las actividades en la naturaleza, hoy ya está absolutamente comprobado que la mayoría de los orígenes de los accidentes está la presencia humana. Fíjense ustedes en este pequeño gráfico que nosotros les planteamos, donde marcamos tres factores: el factor humano, el factor ambiental y el factor de equipamiento. Muchos de nosotros siempre estamos muy preocupados, y está muy bien, en estar presentes, saber qué es lo que sucede en el ambiente donde vamos a desarrollar la cuestión. ¿Qué pasa con la nieve? ¿Qué pasa con los vientos? ¿Qué pasa con el frío? ¿Qué pasa con el equipamiento? Si revisamos el equipamiento varias veces, pero en realidad el altísimo porcentaje de las posibilidades de que se origine un accidente y se produzca está en el factor humano. Por eso es que estamos estudiando fuertemente en estos últimos tiempos la cuestión del error humano como originario de estos accidentes que tratamos de evitar a través de la gestión del riesgo. En esto, simplemente, y
al principio quiero aclarar esta diferencia técnica entre lo que es definir un accidente y un incidente. En general, cuando nosotros tenemos un accidente, vamos a hacer todo lo posible por encontrarle cuál fue el sentido, vamos a estudiarlo de inmediato. Pero a veces no aprovechamos lo que son los incidentes, que a diferencia del accidente es un hecho dañoso, pero que no tiene consecuencias. Sin embargo, el incidente es uno de los mejores maestros que nosotros podemos tener para gestionar el riesgo en la naturaleza. A partir de acá, podemos ver que el error humano, al ser tan importante como originario de accidentes, es también muy importante y tenemos mucho para trabajar, para mejorar y para empezar a evitar y prevenir los accidentes en la naturaleza. Vamos, Gaby, por favor, con la otra. Sí, no pasa. Ahora va. Y bueno, si no, hablo con la que tengo yo acá al lado mío. Ahí va. Este factor humano, nosotros en lo que podemos definir, al tratar de estudiarlo, podemos clasificarlos en fisiológicos, psicológicos y organizativos. Estos fisiológicos tienen que ver con que hay mayores posibilidades que nosotros tenemos cuando estamos cansados, cuando nuestros grupos o nuestros clientes o nuestros alumnos los llevamos a actividades sin haber guardado espacios de tiempo para su descanso, o enfermos, o quizás habiendo consumido algún tipo de drogas, que a veces no son sino aquellas que necesitan, por ejemplo, porque tienen una enfermedad. No estoy hablando de aquellas drogas que desde ya nosotros debemos evitar en nuestras actividades. Los psicológicos, Gaby marcaba perfectamente que a veces pasan muy de largo los psicológicos, porque uno va a quedar más bien impresionado a veces y por error, solamente con aquellos que marcan una lesión física. Pero los psicológicos, los emocionales, son aquellos que nos quedan quizás más en el interior de nuestra persona y son los que más duran en olvidarse. Y los organizativos, que esto pueden venir a partir de las planificaciones incorrectas o alguna falta de control o no haber tenido durante el proceso de la actividad un estudio de la evaluación de proceso para poder ir ajustándose en la misma marcha los desvíos. Hay que estar atento a esto. Lo que quiero decirles especialmente, lo que queremos decir especialmente, que este factor humano, que al que nosotros con Gabriel le agregamos el técnico también, distinto de que tomamos de Ayora en su libro La gestión de riesgo de las actividades en la naturaleza, este queremos marcarlo nosotros especialmente, que tiene que ver con esa capacidad y habilidades que nosotros debemos adquirir. Cuanto más específicamente preparados estemos en los aspectos técnicos, no solamente de la actividad en sí, sino de todo aquello que tiene que ver con la seguridad, más posibilidades vamos a tener, como les decía, de evitar que sucedan los accidentes o los incidentes. Pero sepamos que los factores humanos no solamente están en el momento de la actividad, sino que algunos factores humanos los arrastramos desde el sistema. La otra, Gaby, por favor. Hay factores con el que podemos hacer foco en ese individuo que hace la actividad, el que la conduce, el que la coordina, el que la lleva a cabo. Y bueno, y ahí es lo que estábamos diciendo, cuáles pueden ser los errores que pueden llevar a que alguna persona del grupo o el grupo en su totalidad, en distintas formas de gravedad, puedan tener accidentes. Pero también tenemos que ver que algunos de los accidentes que se dan en el momento, que se producen y que se estudian en esa circunstancia específica, provienen de momentos anteriores, de momentos más lejanos, que tienen que ver con una planificación deficiente. A veces algo que se plantea durante una parte de la actividad que nosotros proponemos, suceden porque no lo tuvimos en cuenta mucho antes en nuestra planificación. Que son esos aspectos más lejanos, que son los riesgos y los errores que se dan dentro del sistema. Vamos, Gabriel, por favor. Cuestiones que hay que tener en cuenta, en ambas cuestiones. Amigo. Sí, fíjense cómo. Dale, Ovaldo, vos. No, quería decir que esto tenía que ver con las decisiones y esto lo planteamos en el ensayo previo que lo ibas a tomar vos, Gabriel. Entonces no sé para qué hablas, Ovaldo. Y porque sos el más joven, siempre te tengo que conducir, Teniendo en cuenta esto, nosotros nos estamos centrando en lo que es la toma de decisiones. Empezamos a estudiar.
ahí convocamos a Alfredo Fenil, un psicólogo del deporte muy conocido, que nos estuvo trabajando, viendo, nos estuvo dando información bibliográfica sobre esas cuestiones psicológicas que tienen que ver con la toma de decisiones. Y nosotros empezamos a centrar en nuestro trabajo en las decisiones como algo fundamental para entender el proceso de la gestión de riesgo. Fíjense un aspecto psicológico que marcaba Osvaldo cuando decía de lo psicológico, se hablaba una parte que decía, el apunte decía falta de concentración, aburrimiento, y nosotros siempre pensamos, un tipo, lo hablábamos en el Rancho de Popi, para todos aquellos que conocen el Rancho Popi en Tandil, lo hablábamos con Walter Rossi cuando hicimos un trabajo con ellos, con los profesores, sobre la gestión del riesgo. Fuimos con Osvaldo y con Ramón Soconi de Bariloche a hacer un curso a ellos de gestión del riesgo, un lugar que está altamente armado con el riesgo, hasta el punto que tiene, es el único lugar que tiene la ISO 9001 y tiene un ingeniero de seguridad contratado. Y hablábamos de los temas de psicológico, un tipo que está armando un rappel durante 2 horas seguidas, 2 horas armando el rappel. Cuando les inferimos nosotros, les dijimos directamente que estudien el grado de concentración que puede tener. Precisamente en el Rancho de Popi hubo un accidente muy importante debido seguramente a una falta de concentración, a un factor individual que es la falta de concentración de uno de los profesores, ¿no? Y en esta cuestión de la toma de decisiones, notamos que esta toma de decisiones va a estar influida por la intuición, por la duda, por el miedo, por la confianza, por la emoción, por la percepción. O sea, todas cuestiones que tienen, que se analizan y se evalúan desde un punto de vista interno, psicológico del individuo, de la psiquis del individuo. Muchas veces hablamos con la gente que está en este tema de la duda, y yo siempre digo, en cuanto dudás, da la vuelta y anda para atrás. O sea, la duda evidentemente es un acontecimiento psicológico que me está poniendo un freno, como el miedo. Me están poniendo un freno, algo está pasando que yo digo, bueno, yo no me voy a sentir suficientemente solvente para superar este momento o esta situación o lo que fuera. Y en ese momento, siempre y cuando tenga las posibilidades, que si gestionamos bien, las posibilidades las tenemos que tener, lo que conviene es dar media vuelta y volver, ¿no? Bueno, Waldito. Dale. Cuando planificamos el riesgo acá, identificamos con Gabriel algunas cuestiones que nos gustaría que les quede como más destacadas. El buen gestor, aquel que se interesa por esto de evitar las posibilidades de que los daños sucedan y se preocupa más por la prevención, tiene algunas posibilidades de mejorar en esto cuando se dedica a identificar los factores de riesgo, cuando estudia las causas inmediatas de los accidentes, pero también estudia, como decíamos antes, las causas mediatas o más lejanas que tienen que ver con el sistema. Explora el factor humano. En esto tiene que ver muchísimo la emoción. Tengamos en cuenta que la salud física y la salud emocional es la que nosotros tenemos que resguardar. Quiero aportarles algo en la actualidad. Desde hacía muchísimo tiempo, cuando dábamos esta charla de gestión de riesgo, nosotros habíamos pactado hace más de 10 años que había que empezar a trabajar, no especialmente, no estar preocupado únicamente por las consecuencias, que era la enseñanza que recibíamos en los distintos institutos o en las distintas charlas que nosotros asistíamos y empezábamos a escuchar respecto a la prevención. Nosotros observábamos que siempre la mayoría de las capacitaciones se hacían foco en la consecuencia, estaban preocupados por qué hacer cuando las cosas sucedían. Sin dejar de esto de lado, por supuesto, nosotros como profesionales de las actividades en la naturaleza, como docentes, como guías, tenemos que saber que nuestra tarea está en la prevención, en la educación, en la formación. Y quiero aclarar, esto es lo que quería decirles, que la prescripción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, de alguna manera ya legisla sobre la obligatoriedad de ser preventor y no únicamente estar preocupado por la reparación del daño, que era lo que nos enseñaban. Hoy ya las leyes actuales, gracias, agradecido estamos de que esto ya esté sucedido en nuestras leyes, en el Código Civil y Comercial, como les decía, ya prescribe que hay que ser preventor, que la prevención también forma parte de la
necesidad de llevarla a cabo por aquellos que participan de actividades de riesgo. Explorar ese factor humano es fundamental. Investiga los accidentes, no los deja pasar de lado. Son grandes maestros para mejorar en nuestra historia de accidentes. Y por otro lado, desarrolla los protocolos. Este desarrollo de protocolos, la próxima, Gaby, por favor. Es otro aporte que queremos hacer con Gabriela a esta charla. En general, empezamos a hablar ahora de dos tipos de protocolos, los protocolos generales y los protocolos específicos. Ya hoy estamos en condiciones de empezar a hablar en la dirección de partir de la generalidad de los protocolos para llegar a la especificidad de cada uno de ellos. Si bien la mayoría de los protocolos tienen principios y formas de ser generales, después, hoy ya tenemos que empezar a pensar que la próxima, Gabri, por favor, que los protocolos específicos también nos tienen que llevar a la necesidad de planificar. No es lo mismo un protocolo de seguridad, planificación y gestión de riesgo que nosotros, la próxima, Gaby, por favor, que nosotros podemos hacer para un trekking, que podemos hacer para una ascensión, para una travesía, de manera tal de que tenemos que empezar a pensar. Estas son las cuestiones que estamos dejando, digamos, como aportes para el estudio del ámbito de los que nos dedicamos a estas cuestiones, de empezar a pensar que no hay un solo protocolo, sino que va a depender específicamente, y cuanto más específico lo hagamos, cuanto más nos llevemos y conozcamos la actividad, mucho más segura va a ser la actividad. Y no como antes, donde los pasos que íbamos dando, si bien ya eran adelantados, porque nadie hablaba de protocolos, nos quedamos con la generalidad del mismo. Así que les queremos indicar, proponer, hacerles conocer que desde nuestro punto de vista, estos son algunos de los puntos que queremos dejar en el ámbito presentados como para seguir mejorando la gestión de riesgo, que tiene que ver con la experiencia y el conocimiento, que tiene que ver con no ser aventurero en términos de ir a ver qué pasa cuando uno conduce o lleva un grupo. Sí, Gaby. Sí, bueno, como conceptos claves de la charla, ya terminando la charla, la planificación, los protocolos, la experiencia y el conocimiento, el riesgo, los factores, el cuidado de la salud física y psicológica, el error humano, acuérdense del error humano, la capacitación técnica, el entrenamiento, los simulacros, lo general, lo específico, la toma de decisiones, como digamos cuando uno habla de conceptos claves, ¿no? Palabras claves, conceptos claves que hay que tener en cuenta en esto de la gestión del riesgo. Y siempre pensar que los accidentes se producen por una suma de errores, que pueden ser evitables planificando la seguridad. Cuando analizamos los accidentes, nosotros analizamos cientos de accidentes, a los 5 minutos del análisis, cuando yo le pregunto a Osvaldo, o a Bodi, o a Ariel Maraulo, a quien fuera, o a Mariano Medici, con el cual hemos charlado, y a vos, ¿qué te parece? ¿Qué tendría que haber hecho? No tarda 10 segundos en decir si hacía esto no tenía el accidente. Háganlo ustedes, hagan ese ejercicio, analicen cualquier accidente y digan, ¿y qué tendría que haber pasado? Y la solución no es un problema trigonométrico que está en una biblioteca en Turquía, no. La solución la teníamos en la mano. Y tiene que ver fundamentalmente ligado por esos errores humanos, por la falta de planificación y de gestión, y los conceptos, muchos de los conceptos, por no decir todos, porque no sabemos si son todos, muchos de los conceptos que nosotros vertimos en esta presentación. Bueno, muchas gracias. Como último, les quería comentar que es la prevención, debería ser nuestra meta, nuestro propósito, nuestro faro. Siempre va a ser mejor, estamos diciendo y estamos repitiendo, siempre va a ser mejor explicarle a algún cliente, a algún grupo de alumnos, por qué no hacemos cumbre o por qué no llegamos hasta donde íbamos, que tener que explicárselo a la vuelta a sus familiares, por qué no lo hicimos. Agradecido por todo y bueno, nos quedamos a escuchar a los colegas y esperar las preguntas de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes. Gaby, Osvaldo, como siempre, un placer escucharlos y la verdad que todos, creo que todos, me incluyo, muy atentos a la charla. Y el tema del riesgo y la seguridad es algo que venimos charlando mucho y que, bueno,
yo como una conclusión, tratemos siempre de pensar con quién vamos, qué intereses tienen, qué experiencias tienen, qué experiencias tengo yo, cómo puedo potenciarlas. Gabriel empezó diciendo, hablando mucho de la experiencia, una experiencia crítica, la que hace cada uno y luego la que hace con sus grupos. Y entendemos que cuando llevamos gente a que disfrute, a que entienda y a difundir la naturaleza, tenemos que estar nosotros muy seguros de que todo puede andar bien y que disfruten sobre todo los participantes al amparo de nuestra responsabilidad, ¿no? Que es toda esta medición exhaustiva de posibilidades a la hora de planificar. Planear de manera informal, después pasarla a la parte formal, hablar con gente del lugar, hablar con gente que nos puede acompañar, y bueno, nada, importantísimo trabajar ese tema. Gracias nuevamente, Gabriel, gracias, Osvaldo, y repito, es un placer. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema. El primero era gestión de riesgo, y el segundo tema es la enseñanza de las técnicas como estrategia educativa. Otro gran punto interesantísimo que podríamos vincularlo con el anterior, ¿sí? Entonces los voy a invitar a Mariano y a Fernando para que tomen la palabra y dispongan del grupo. Bien, necesito compartir la pantalla. Dale, ahora Gaby te habilita. ¿Ahí se ve? ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ahí está. Perfecto, Mariano. Bien. Fer, cuando quieras. Sí, muy bien. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. La verdad es un honor para mí haber recibido esta invitación y poder disertar acompañado de estos docentes de mucha experiencia, que no es lo mismo de mucha edad, ¿no? Sino de mucho camino recorrido. En base a la temática planteada sobre los desafíos de la vida de la naturaleza, nosotros tomamos un aspecto, un contenido a desarrollar que nos parece importante como concepto y como idea, ya que por la experiencia que hemos tenido y por el camino recorrido por nosotros, es un tema fundamental dentro de las actividades en la naturaleza, y lo que queremos dejar en claro es que está basado en nuestra propia experiencia, en nuestra idea que queremos transmitirle. Por eso tomamos a la enseñanza de las técnicas como una herramienta fundamental. Si querés pasar, Mariano, a modo de introducción o ponernos en contexto de qué es lo que vamos a hablar, nosotros vamos a señalar esto, que cuando uno tiene una idea o un proyecto, lo que deberíamos poder señalar, lo que deberíamos poder definir primero es el para qué, ¿sí? Y la respuesta a ese para qué nos va a permitir obtener los objetivos que queremos trabajar o que queremos desarrollar a través de esa propuesta. Como decían recién Gabriel y Osvaldo, lo fundamental para ese logro de objetivos va a ser una buena planificación. La planificación es la herramienta que tenemos que nos va a permitir poder llevar a cabo, llevar adelante las actividades, el cómo, de la mejor manera posible. A modo de ejemplo, podemos citar esas actividades o podemos nombrar algunas de esas actividades, que pueden ser los servicios o lo que denominamos tareas comunitarias o tareas educativas, los juegos o deportes, las caminatas, las técnicas y alguna que otra actividad complementaria. Lo que pasa es que no podemos dejar de lado, nosotros sobre todo tenemos una mirada por nuestra formación y por nuestro ámbito laboral, que es la mirada educativa, no podemos dejar de lado los ejes transversales que van más allá de cualquier ámbito de aplicación, pero que específicamente, hablando de las actividades en la naturaleza, tienen que ver con el manejo del impacto, con el manejo del riesgo, no sé qué ha pasado, pero seguimos, el manejo del riesgo, las técnicas y los valores. ¿Sí? ¿Lo perdí a mano?
Ahí Fernando. Ahí vamos de vuelta, si no. Perfecto. Seguimos. Dale. Muy bien, eso es ejes transversales, como decía recién, esta mirada educativa que nosotros tenemos, deberían servir o deberían estar siempre presentes en cualquier actividad, cualquier planificación, proyecto que tengamos, porque también nosotros no podemos dejar de lado que trabajamos o que intentamos transmitir conocimientos, valores, experiencias para la formación integral de las personas, ¿sí? Y ponemos como el lema, esa frase de siempre estamos educando para la vida. Cualquier intención de transmitir algún conocimiento o un aprendizaje a otras personas, siempre tenemos que tener presente que estamos educando para la vida. Puede ser que esa persona lo incorpore como algo obligatorio de alguna asignatura, de alguna materia, o puede ser que lo incorpore o debería incorporarlo como una cuestión de vida y aplicarla a cualquier ámbito de desarrollo, ¿sí? No sé si Mariano está o lo perdí. Mariano. Sí, está. Fernando, qué importante lo que estabas diciendo a nivel de la vinculación con la seguridad, ¿no? Esto de trabajar las técnicas de manera progresiva, que una permita trabajar otra, crear bases para poder ir a más, que bueno verlo desde ese lado. Planear, planificar, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué? ¿Con quiénes? Preguntas que hacen a ese protocolo que mencionaba Osvaldo, ¿no? Seguramente... Obviamente nosotros estamos todos en la misma sintonía, por decirlo de alguna forma, y seguramente hay conceptos que recién hablaron Osvaldo y Gabriel, seguramente vamos a seguir ampliando nosotros o vamos a seguir reforzando, y cuando le toque el turno a Bori y a Emo, seguramente también va a haber puntos en común, por más que también haya algunas diferencias en base a las experiencias de cada uno. Pero... consideramos esto, la planificación como una herramienta básica y fundamental dentro de cualquier tipo de actividad, como decían recién Osvaldo y Gabriel, sobre todo la planificación del riesgo, que es algo que también tenemos que tener en cuenta y tenemos que medir, pero también como figura en esta filmina, como eje transversal, ¿sí? No solamente por la actividad que voy a hacer, igualmente ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero no solamente como algo por la actividad en sí misma que vamos a desarrollar, sino como algo, como un hábito que tenemos que empezar a inculcar y tratar de incorporar o que nuestros estudiantes incorporen para el desarrollo de su vida cotidiana, ¿sí? El manejo del riesgo no se limita solamente a la montaña o al río o a la expedición Atlantis, como mencionaba Gabriel, que afrontó Barragán. Sino que es en la vida cotidiana, en la cocina de mi casa, cuando salgo a la calle, cuando agarro el auto, la bicicleta o lo que sea. Por eso queremos remarcar y revalorizar estas cuestiones que tienen que ver con lo transversal que nos atraviesa a todas las personas. No sé quién está con la diapositiva como para pasar. Dale, Mariano, bien, vamos a ver ahí, tengo problema con la conectividad. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que nosotros entendemos por técnica. Para nosotros la técnica son todos esos conocimientos específicos de un saber, un arte, una temática, una disciplina, que puede estar o no fundamentado científicamente. Y en el ámbito que nos compete, de la didáctica como una disciplina concreta y directa de las actividades en la naturaleza. Entonces, para nosotros... las técnicas es un saber, una temática, un arte o una disciplina que pueden estar fundamentados científicamente y específicamente la didáctica como disciplina concreta y directa en las actividades de naturaleza. Ese es el concepto que nosotros tenemos con respecto a lo que es la vida de naturaleza y su didáctica dentro de lo que es el Romero Brest. Para nosotros, para poder empezar a desarrollar estas técnicas, tenemos que, de alguna u otra manera, tener algunos fundamentos pedagógicos. Estos fundamentos pedagógicos, si nosotros los tenemos claros, va a ser muy fácil llegar a estos objetivos o apoyarnos para desarrollar estos objetivos.
Para nosotros la vida y la naturaleza no la conceptualizamos como un cuerpo de conocimiento especializado, sino como una forma de vida. Sería una forma productiva de ser, pensar y actuar sobre todo lo que nos rodea. Entonces, para nosotros, la vida y la naturaleza no es un cuerpo de conocimientos especializados, ¿estamos? Sino como una forma productiva de ser, pensar y actuar en todo lo que nos rodea. Para esto nosotros tendríamos que tener la habilidad de seleccionar estrategias o diseñar diferentes actividades que sean retadoras, que puedan involucrar a las y los individuos de una manera activa en la construcción del razonamiento. Empezamos a trabajar un poco con lo que venía hablando Gabriel y van a ver cómo nos relacionamos con lo que hablaba Gabriel y Osvaldo. Tener la capacidad para implementar evaluaciones reflexivas formativas con cada uno de los individuos. Esto tiene que ser permanente y tiene que ser hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Esto nos va a permitir hacer visible, poder promover, apoyarnos, enriquecernos y cuestionar, pero por sobre todas las cosas, lo que tenemos que buscar es empezar a desarrollar el pensamiento de cada uno de los individuos. Y por último, en estos fundamentos pedagógicos, viene la capacidad de evaluación y de autoevaluación como un proceso de retroalimentarnos y de retroalimentación. Nosotros con este concepto, ya estas prácticas, vamos a poder producir diferentes oportunidades para cada uno de los individuos. Enseñar, enseñar y a guiar en coherencia. Acá podemos poner resaltador en enseñar y a guiar. Si nosotros enseñamos y guiamos, si guiamos solamente, si enseñamos, este es un reto para la didáctica y para la pedagogía. Ahora, esta guiada, dentro de lo que serían las técnicas, en estas prácticas, van a producir oportunidades con un nivel que nosotros que tenemos que buscar con el reto intelectual. No trabajar la técnica por la técnica en sí, sino trabajarla como un reto intelectual. Si nosotros nos focalizamos en este tipo de enseñanza guiada, basándonos en estos fundamentos, sí o sí vamos a poder cumplir con varios objetivos que en este caso, para nosotros, dentro de las técnicas, los objetivos serían, por un lado, desarrollar la comprensión significativa de los conceptos y de las ideas centrales de cada una de las técnicas. O sea, el concepto y la depuración de la técnica desde una comprensión significativa. Después, desarrollar la participación en diversas prácticas de técnicas específicas. La comprensión, la práctica. Después, la aplicación directa de la técnica. Que cada uno de esos actores pueda aplicarla directamente. Importantísimo. La producción personal y grupal en argumentos o las formas que nosotros querramos para la construcción y la evaluación del conocimiento. Nosotros los guiamos y le damos información. Que esa información se pueda resumir en el conocimiento, que podamos hacer de esa información, traducirla en conocimiento. Y por último, integrar los conocimientos y las prácticas. Para poder generar, este grupo que pueda generar, diferentes interpretaciones y diferentes conclusiones en función de los diseños y de las necesidades y expectativas e intereses del grupo. Comprender el concepto de las técnicas, la participación en las prácticas, la aplicación directa, la producción propia para generar ideas propias y el conocimiento, e integrar el conocimiento y la práctica para poder de acá sacar conclusiones propias. Para esto, estos objetivos sí o sí debemos. Si nosotros logramos esta enseñanza que parece un poco ambiciosa, pero que en definitiva es muy ambiciosa y responsable, nos permite facilitar que todos, o sea, que haya una participación equitativa de todo el grupo de chicos, o de chicas, o de adultos, o quienes nosotros queramos bajarle la importancia de las actividades físicas y deportivas en la naturaleza. A nosotros, ¿qué es lo que nos permite? Cuando esta producción de este grupo, cuando la integren, creen estos saberes, los cuales como docente, yo me empiezo a buscar esa
a saberes, no me pesa. Cuando empieza a haber producción propia de otro individuo, ¿qué es lo que sucede? Yo empiezo a aprender a responder de una manera más productiva diferentes ideas, de, en este caso de los educandos, ¿no? En diferentes situaciones, situaciones que van a ser o específicas o no según el entorno. Y ahí se me empieza a llenar la mochila de la sabiduría, y cuanto más peso mejor, porque tengo más dudas, más investigo, y no me quedo con la mochila del confort que no me pesa para nada. Para esto debemos empezar a conectar y debemos diseñar diferentes actividades de una manera que los estudiantes o aquel que esté en la empresa se pueda conectar directamente con ella. Y lo más importante acá es buscar que esta persona encuentre y pueda reconocer cuál es la relación entre el fenómeno por estudiar y el problema por resolver. ¿Entiende lo que buscamos? Después empezamos a planificar, y se tiene que planificar en función de la experiencia, las necesidades, las necesidades, las expectativas, los intereses del grupo. No planificar porque me mostraron una foto o porque le leí en un libro o porque alguien me dijo, mira, está buena esta actividad cera. Acá viene el tema del diagnóstico, la importancia del diagnóstico en el grupo inicial. Acá viene la importancia de la planificación. Para esto, en estas actividades yo tengo que crearlas de tal manera que me generen oportunidades para poder explorar, introducir, poder aplicar, integrar ideas específicamente ya en la naturaleza, poner prácticas en el ámbito natural. Y acá viene un poco lo que hoy hablaba Gabriel, incentivar en la toma de decisiones. Esto es clave. Nosotros tenemos que involucrar a todo aquel que yo voy a llevar a la naturaleza y a nosotros mismos en una forma activa y frecuente de poder tomar y experimentar esa resolución con una toma de decisiones, la resolución del problema. Esto nos va a permitir visibilizar y comprender el razonamiento. Y esta forma de incentivar en la toma de decisiones va a estar directamente desarrollada en estas actividades cuando la resolución del problema que yo voy a proponer esté estimulado en cómo razonaría un idóneo específico y qué aplicaría a la hora de resolver un problema. Entonces yo lo tengo que poner en situaciones, lo tengo que poner en hacerlo en esta situación, siempre con el riesgo controlado, siempre con el manejo del impacto controlado, en simulacros específicos, pero reales, entendiendo la necesidad y la aplicación de esta producción que ellos desarrollaron. Hablamos de desafíos. Y aparece la observación. La observación, que para nosotros es la técnica madre. La observación es la primera técnica que tengo que enseñar, desarrollar y transmitir en cualquier individuo. La observación es cuando uno tiene la posibilidad de ver. Ver quiere decir cuando yo tengo la posibilidad de mirar lo que tengo alrededor. Después mirar, cuando yo dirijo la vista hacia algo, cuando yo fijo la vista en algo, cuando yo apunto en algo. Y por último, observo, que es cuando tenemos que ver y mirar al mismo tiempo. La observación, cualquier persona que sepa observar va a estar un paso adelantado de nosotros. Por eso en nosotros, en nuestra clasificación de técnicas, la observación la tenemos como la técnica madre, como la estrella. Para esto, en estos tres círculos que tenemos acá, en este conjunto, tenemos la observación. Fíjense la base, fíjense lo que decía hoy Gabriel. Y no nos pusimos de acuerdo, La toma de decisiones aparece. Objetivos: generar el hábito de la actividad física y los deportes en la naturaleza en todos los individuos. Y concientizar de los beneficios que conlleva generar ese hábito. Eso por un lado. Después, la técnica como herramienta fundamental. Después, si quieren, vemos por qué elegimos la técnica. Pero la técnica es la que me va a permitir resolver situaciones sin generar la energía que me podría provocar el no conocer y dominar esas técnicas. Por lo tanto, la técnica es clave. Cuando hablo de técnica, no me tengo que quedar en la cabullería, en la orientación, en fuegos y fogones. Tengo que hablar de todas las técnicas
la técnica del manejo del impacto, la técnica del manejo del riesgo, la técnica de la escalada, la técnica de la planificación. No me tengo que quedar, por favor, solo en la caucería o en primeros auxilios. Hablamos de la técnica en general. Porque lo que tenemos que buscar son personas ágiles en la toma de decisiones. Ágiles mentalmente y físicamente. Según la neurociencia, la toma de decisiones, nosotros tomamos decisiones en un 92% por las emociones y en un 8% por el razonamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar el equilibrio, no en un 50% de lo que serían las emociones y el razonamiento, porque nos manejamos por emociones, recalco lo que decía hoy Gabriel. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es un equilibrio cualitativo, no cuantitativo, entre el razonamiento y la emoción. Por lo tanto, la base es la toma de decisiones. Y estas técnicas las voy a llevar a través de diferentes actividades, las cuales lo ideal sería que tengan estos cuatro contenidos. El contenido recreativo, llevarlo a través de lo lúdico, del juego. El contenido educativo, que me quede algo desde lo cognitivo de esa técnica que voy a desarrollar. El rendimiento, que esto que me enseñaron lo pueda aplicar y me pueda permitir resolver una situación, que puede ser una situación límite o no. Y la creatividad, que este grupo que va a trabajar en esta técnica, bajo sus conceptos, su información y el concepto que lograron tener en ese conocimiento, lo puedan desarrollar a través de la creatividad. Para cerrar, creo que uno de los grandes errores que tenemos es, cuando nosotros nos sacamos una foto de un paisaje, esa foto, si estamos en el lugar, aparecen las emociones cuando la veo, porque me voy a acordar de los olores, si nevaba, si no nevaba, si hacía frío, si hacía calor, si estaba con un grupo, si me comía una manzana, si sentí el olor de la naturaleza, si me picó un mosquito, si me abracé con alguien, generando esa empatía, que es clave en lo que nosotros desarrollamos. Si esas fotos yo se las muestro a alguien que no estuvo en el lugar ni en el momento, la va a razonar, pero no la va a interpretar. Y nosotros enseñamos en la foto de la persona que nos enseñó a enseñar. Tenemos el error, o cometemos el error, de quedarnos con el método que nos enseñaron. Nos quedamos con esa foto. Y esa foto es como si yo estoy en un auto y miro por el espejo retrovisor. Veo y se me va alejando la foto. No me sirve. Yo tengo que sacar la foto de ese grupo en función de su experiencia, sus intereses, sus necesidades, sus expectativas. La foto de marzo del 2020. Ojo, en abril o en mayo tengo que volver a sacarla porque me va a cambiar el clima, porque el humor del grupo me va a cambiar y demás. Desde la analogía de la foto, junto con Fernando, agradecemos este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, Mariano, la verdad, impecable. Estamos sin palabras porque estaba muy, 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 muy llevado. Mencionaron un montón de cosas muy fuertes, la evaluación permanente, formar a los individuos en la naturaleza para ser responsables, críticos, activos, inquietos, todas cosas que nos pasan y que los que estamos cerca lo vemos, del ambiente natural. Preparar a la gente que va a participar de esos ambientes para una constante variable. Y qué importante el conocimiento de las técnicas, el ordenamiento de esas técnicas y, por sobre todo, fijarnos en el grupo. Había una pregunta que salió en el chat que era: nos piden desarrollar por ahí para el otro momento, para el cuarto momento, un poquito el para qué. Y la verdad que es claro, el para qué. Es por qué hacemos lo que hacemos. Y si miramos al grupo, vamos a encontrar mucho más rápido lo que deberíamos hacer. Muy, muy bueno. Sinceramente, muchísimas gracias, Fernando, Mariano. Ariel, ¿puedo hacer una acotación? Sí, por la favor. La técnica la utilizamos como un medio y no como un fin. La Perfecto, técnica es un medio que vamos a utilizar para cumplir con los objetivos. Perfecto. Perfecto, Mariano. Yo estoy completamente de acuerdo con que ahí vamos, y me pegó también fuerte cuando hablaste de evaluación, de esa evaluación permanente, esa evaluación en todas las actividades, en cada propuesta, en cada momento, nos genera la autocrítica y encontrar el mejor camino. Creo que la herramienta también es útil para eso, ¿no? Más que muy bien.
Bueno, fantástico, chicos, muchas gracias. En el tercer momento de exposición, vamos a invitar a Bodhi y a Emo, a Damián y a Emiliano, que yo sé que a ellos les gusta más el apodo, y ellos van a hablar de las didácticas tradicionales versus las didácticas modernas. Bueno, chicos, todo suyo. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Una alegría poder compartir con estos monstruos distintas experiencias y distintos aprendizajes que inclusive nosotros tuvimos de ellos. No quiero decir, Osvaldo, que seas viejo, Gaby, esas cosas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de compartir experiencias nada más. Lo mismo con Mariano, con Fernando, con Gaby, con Emo, que lo hacemos continuamente. Bueno, escuchar... Antes de arrancar, así hago la parte social yo, ¿sí? Y después nos metemos en el tema, y así no perdemos el hilo. Obviamente también agradecer, ¿sí? Agradecerle a mucha gente amiga y conocida que está por ahí compartiendo con nosotros este momento. ¿Sí? Obviamente que agradecerles al resto de los expositores. Pero fundamentalmente cuando armábamos esta charla, charlábamos entre algunos que estuvimos ahí compartiendo un poco más, lo interesante que era construir desde la diversidad, ¿no? Porque a mí no me tocó nunca compartir un campamento con Fer, ni tampoco me tocó con Mariano, pero sin embargo, sí, poder tener el espacio para compartir esta charla, y en la filmina se van a ver muchos puntos en común, pero más interesante que los puntos en común, me parece destacar también las divergencias que nos ayudan a construir mucho más, porque encontrarse con uno que opina lo mismo que yo termina siendo muy aburrido, y encontrarse con uno que opina diferente seguramente sea mucho más enriquecedor. Así que agradecerles a todos y obviamente invitarlos a que pregunten y a que jueguen con las preguntas para que el cuarto momento sea más rico todavía. Gracias, Bodhi, y a la escuela. Por favor, Emo. Bueno, hay mucha gente conocida y no puedo saludar de a una, así que bienvenidos a todos y esta diversidad y este complemento de muchas cosas. Cuando escucho esto, uno encuentra alegría, viene en coincidir en muchas cosas, y eso es importante cuando uno piensa hacia dónde vamos con todo esto, ¿no? Y cuánta gente labura desde los distintos vértices, desde las distintas aristas sobre este mismo tema. Así que vamos a intentar sumar alguna cosita más desde nuestros humildes saberes. Una de las cuestiones que aparece antes de meternos en estas didácticas, en estas estrategias que cada uno puede llegar a utilizar, es también tener en cuenta dónde estamos hoy, ¿no? En esto, ¿por qué hablamos de nuevos paradigmas? Y porque socialmente también es diferente. Nosotros estamos, todos saben, con Millennial y con Centennial, trabajando la mayoría, entonces aparecen objetivos diferentes, aparecen los chicos como nativos digitales jugando a la mancha con los aviones, muy rápido, contándole la vuelta al ventilador, y nosotros seguimos con la tiza a veces, ¿no? En el sentido comparativo. Entonces también el ver qué les pasa a ellos es cuestión de empezar a saberlo para ver cómo abordarlos. Pero no solo aparecen estas cuestiones de las distintas generaciones o con los chicos que estamos trabajando. Aparecen cuestiones sociales. La sociedad no es la misma, la sociedad va cambiando. Digo esto porque muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros enseñamos, por más que sepamos la teoría, muchas veces enseñamos como nos enseñaron a nosotros y como muchas veces criticamos. Entonces, sin darnos cuenta, somos reproductores de un sistema que quizás no estamos de acuerdo. El repensar todo esto nos hace posicionarnos y ponernos en otro lugar. Pero hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿bien? Estos cambios sociales, estos cambios culturales, el avance de la tecnología y los procesos de investigación. Recién Mariano nombraba la neuroeducación. Antiguamente no teníamos información de qué pasaba, información certera y científica de qué pasaba con el cerebro. A partir de no hace tantos años, estos avances
hacen dar cuenta de cómo funciona el cerebro y nosotros no podemos descoordinar o ir en contra de ese funcionamiento. Tenemos que ver cómo aplicamos lo nuestro, sea en cualquier ámbito, dentro de lo educativo, cómo lo, no solo dentro de lo educativo, ¿no? Pero acá enfocándonos en esto, ¿cómo hacemos para ir de la mano de ese funcionamiento del cerebro que no lo podemos cambiar? Porque el cerebro está hecho hace 1,000,000,000 de años y tiene su funcionamiento y sus procesos son prácticamente muy parecidos a los de muchos años atrás. Entonces hay que tener en cuenta un montón de cuestiones. Bien, la comunicación global. Bien, la globalidad ha llegado al consumo del tiempo libre en forma diferente de antes, donde hay estereotipos, donde hay consumos del turismo aventura e imaginarios sociales de ese montañista, ¿no? A través de muchas imágenes que vemos y de la gente que se desenvuelve en la naturaleza en una forma que parece que la única instancia es ser el mejor, si no, no podés estar. Y nos olvidamos de esto como ser un deporte, una actividad para todos, y hacia ahí es donde tenemos que ir. La cuestión ambiental, lo sostenible de lo ambiental, algo sumamente importante. Nuestra aula no tiene techo, nuestra aula es la naturaleza muchas veces. Entonces, estar atento a eso, al uso de los recursos naturales, que en los últimos años ha crecido la información que hay de esto. Hay mucha gente, ONG, asociaciones, laburando, favoreciendo o concientizando o enseñando. Y acá donde aparece la TENCA y todo lo que fuimos hablando, en pos también de eso. No puede ser separado, todo esto va junto, porque la persona es también una integración, una integridad de cosas, una unidad biopsicosocial. Entonces, no podemos ir separado de eso. La revalorización del cuidar el planeta, ¿bien? La seguridad aparece muy fuertemente en esto, pero no hablo solo de la seguridad como bien lo tocaban los chicos. También hablo de otro tipo de seguridad, que tiene que ver con lo emocional. ¿Cuántas veces a un chico que está al borde de hacer un rapel o de cualquier tipo de actividad, es más seguro darle la mano, o el sentimiento de seguridad que tiene ese chico es más fuerte dándole la mano que una cuerda y un arnés que le sostenga? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de cómo abordamos este tipo de actividades. ¿Qué significa esto? Que hay que repensar y resignificar la vida en la naturaleza. No podemos seguir en las mismas estrategias y la misma forma que hace 20, 30 años o cuando nos formábamos nosotros. No quiere decir que no hemos aprendido un montón de cuestiones desde los distintos vértices eficientemente, pero hay que continuamente evaluarnos nosotros también, continuamente evaluar qué proceso estamos haciendo, por qué y para qué, ¿bien? No hay que pasarlo por alto, hay que estar atento a qué pasa con ese pibe, con cada intervención que hacemos nosotros, porque la comunicación, el lenguaje, las intervenciones no son inocentes. Entonces tenemos que no descuidar qué genera en la otra persona cada pequeña cosita que decimos, porque a veces es mucho lo que representa y no nos dimos cuenta. De la misma forma que laburamos en forma positiva con un montón de valores, y acá aparece la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? Y lo que somos y lo que pensamos. Entonces, cuando el chico idealiza a nosotros y dice, este profe es el mejor, todo lo que nosotros hacemos y decimos, lo toma como válido. Entonces, ojo con lo que hacemos y decimos. Ojo con la incoherencia, porque a veces damos un discurso, hacemos una teoría de los valores, está buenísimo, y la práctica es diferente. Entonces, a estar bien atento a eso. Bien, ¿qué significa acá, eso? Me voy. Dale, por favor, Emo. Y acá lo que aparece es la pregunta, ¿no? La pregunta de qué es lo tradicional y qué es lo moderno. Y cuando nosotros con Bodhi nos sentamos a pensar en esta diferencia, ¿sí? Entendíamos que lo tradicional tenía que ver con una repetición. Muchos hablaron de la repetición, ¿sí? Ahí Osvaldo en algún momento habló, ¿sí? De la repetición de los mecanismos de seguridad que se hacen siempre sin necesidad de repensarlos y que los accidentes muchas veces se generan a partir de eso.
¿sí? De la pérdida de concentración en la repetición de acción, ¿sí? Mariano y Fernando también nombraron, ¿sí? a esta repetición, a esta necesidad de preguntarse el para qué. Y lo moderno nosotros lo entendemos, ¿sí? desde la perspectiva de poder encontrarle el sentido, ¿sí? a la tarea y poder repensar, ¿sí? la tarea que nosotros hacemos en la naturaleza, por suerte, una lástima ahora no poder salir, pero el poder preguntarse para qué, el poder entender, ¿sí? reflexionar sobre la práctica, analizar cada una de las situaciones que nos atraviesan, pero fundamentalmente elegir un punto de partida. ¿Sí? Ese punto de partida que elegimos para pensar en una didáctica moderna es el pibe, ¿sí? es el estudiante, es el aprendiz, es el que nos acompaña a nosotros, al que nosotros queremos transmitirle un contenido, un valor, una experiencia. Entonces, como subtítulo de esta charla, ¿sí? acá nos preguntamos cómo enseñar, ¿sí? a partir, ¿sí? de cómo aprenden nuestros estudiantes. Que este es el punto de partida del cual nosotros tenemos que partir, ¿sí? que tenemos que empezar a pensar cómo es el campamento o la actividad a la que lo queremos llevar. ¿Sí? Entonces, si nosotros no podemos leer un diagnóstico del grupo, ¿sí? si nosotros no podemos entender que cada grupo y cada pibe es diferente, entonces no podemos estereotipar la planificación ni estereotipar nuestras intervenciones, ¿sí? estamos cayendo nuevamente en un hacer porque nos enseñaron así. ¿Sí? En palabras de Mariano, enseñamos en la foto de la persona que nos enseñó a enseñar. Entonces, es importante que nosotros podamos leer ese contexto en el cual estamos enseñando para que la foto que sacamos nosotros de nuestra práctica de enseñanza le permita al pibe sacar su foto. Bien. Avanzo un poquitito más y paso la diapo. Sí, cuando hablamos, decir que es mucha ventaja hablar después de lo que hablaron los dos. Te dejo más después. una cuestión a tener en cuenta, esto de repensarnos y resignificar la vida de la naturaleza, tiene que ver con las estrategias, los contenidos significativos y la relevancia. ¿Qué es relevante para la otra persona? Bien, esto es algo muy importante a tener en cuenta. Primero, además que es uno de los filtros del cerebro, es que si algo no es relevante, es descartado automáticamente. Bien, entonces, tiene que ser relevante. ¿Qué significa relevante? Que le sirva para la vida, no que le sirva para zafar ese momento, aprobar o hacer lo que el profe te diga. Tenemos que buscar contenidos que sean significativos, que sean relevantes para que el pibe lo pueda transferir a la vida cotidiana. Y muchas veces, por no repensar esto, no lo hacemos. Y no es que lo hacemos de malo, no nos damos cuenta. Y vamos a ir viendo algunas cuestiones. O sea que tiene que ser transferible a lo cotidiano. Ahí es cuando empieza a ser más relevante. Porque si no, se descartan. Y un poco es tener en claro eso para saber cuál es el fin que estamos buscando. ¿Bien? Ahora, muchas veces esto se roza con que a veces cuando algo no es prolijo decimos que es desprolijo, cuando algo no es mentira decimos que se desmiente, cuando algo no es apropiado decimos que es desapropiado. A veces hacemos cosas que son despedagógicas quizás, ¿no? Entonces digo esto para que nos repensemos continuamente, que no tomemos nada porque una vez fue bien y ahí quedó y salió bien y repetimos, no. Y eso va a ir avanzando también ahora. Bien, ahí elegimos una viñeta de Frato, ¿sí? de Francesco Tonucci, que representa muy bien esto que queremos intentar romper, ¿no? Con el paradigma que intentamos romper. Fíjense que la maestra les enseña a todos los nenes sentados en el marco de un bosque con una imagen del árbol. Cuando nosotros queremos jugar con que este modelo pedagógico, ¿sí? Lo único que hace es obturar las posibilidades de estos nenes que están ahí sentados de conocer los árboles. ¿Sí? Porque nosotros, se nos podrían ocurrir seguramente a cada uno de los 200 y pico que estamos acá, ¿sí? formas en las que
esta maestra o nosotros mismos puestos en esa situación, podemos conocer con mucha más profundidad, ¿sí?, cómo es un árbol a partir de que estos pibes se muevan, transcurran por ese bosque, ¿sí?, toquen los árboles, se encuentren con su maestra y con sus compañeros en el árbol, se puedan esconder atrás, se encuentren texturas, se encuentren olores, ¿sí? La ventaja que tenemos nosotros como espacio educativo, que educamos en la naturaleza, ¿sí?, más allá de que sea haciendo campamentos, haciendo deportes en la naturaleza, ¿sí?, o haciendo la actividad que sea en el medio natural, es que nosotros trabajamos a partir de lo real, ¿sí? Hoy charlábamos con Bodhi a la mañana, que cuando en la escuela me enseñan a resolver un problema, el problema se trata de que el albañil en una hora hace 2 hiladas de ladrillos, y cuántas hiladas de ladrillos puede hacer en 10 horas. Entonces, el problema es un problema irreal, el problema es ficticio, es simbólico. En cambio, cuando nosotros pensamos en la regla de 3 simples, la pensamos en función de la cantidad de fideos que necesitamos para comer nosotros a partir de un problema real, ¿sí? O la pensamos en función del tiempo que necesitamos para hacer una travesía, ¿sí? Entonces, si caminamos a tal velocidad, ¿en cuántas horas vamos a llegar a hacer este recorrido? Entonces, esta posibilidad que tenemos de trabajar a partir de experiencias reales, ¿sí?, les da significatividad y las cubre, además, de emoción y de la posibilidad de evaluar realmente qué pasa con nuestros cálculos, ¿sí?, ya sean matemáticos o sean de la disciplina que sea, ¿sí?, cuando estamos ahí en el terreno, cuando estamos con otros, cuando estamos con las otras dificultades que se nos pueden que nos pueden atravesar cuando desarrollamos esa experiencia, ¿sí? Cuando Gaby lo citaba a Barragán, ¿sí?, y decía, y Barragán decía, yo ya sé lo que va a pasar, ¿sí? Y me hacía acordar a mí a alguna vez que yo intentaba trabajar sobre la etapa previa de un campamento con las cosas que iban a pasar en el campamento, y estos jóvenes, centennials, millennials y todo esto, me decían, no me spoilees lo que va a pasar, no me spoilees lo que va a pasar. Y no se trataba de spoilear o no spoilear, sino se trataba de construir juntos un proceso que no empieza cuando te subís al nido, empieza mucho antes y que involucra, en el mejor de los casos, y que intentamos que así sea, a partir de esta didáctica moderna, que involucre a toda la escuela, a todos los clubes que participan, e incluso, si involucra a las familias, mucho mejor. Estás spoileando, Emo. Uy. Bien, avanzamos un poquito más. ¿En qué hay que ir pensando? En distintas cuestiones que tienen que ver con... tengo aportes de distintos lugares. Bien, y estos aportes hay que utilizarlos. Ejemplo, en la neuroeducación, como decíamos recién, como una de las cuestiones importantísimas, considero yo que es importantísima, creo que varios compartiremos. Estas son algunas estrategias, paisajes de la enseñanza. Los paisajes de la enseñanza no tienen que ver con un paisaje literal, sino que los paisajes de la enseñanza tienen que ver con un cruce entre las taxonomías de Bloom, que habla de los distintos niveles cognitivos donde uno puede o cómo puede involucrarse, combinados con una instancia de distintos tipos de inteligencia que todos conocemos, y cómo cruzar eso, bien, y generar a través de una narrativa, un hilo conductor que va llevando todo esto, y una gamificación, crear estrategias que sean más autónomas, más divertidas, donde cada pibe va eligiendo su camino, vamos generando autonomía, vamos generando la autogestión, bien, vamos generando distintas cuestiones que nos va a servir para la transferencia a la vida real. Y esto lo puedo cruzar con la Agenda 2030 de la ONU, bien, con los objetivos de los desarrollos sostenibles, con todo lo que esto implica como parámetros a tener en cuenta. No es menor esta agenda, podemos compartir algunas cosas o no, pero es algo que tenemos que tener en cuenta para la educación en general, ¿bien? Porque además labura mucho sobre nuestra aula, como dijimos antes. Entonces, el cruce que se puede dar
entre todas las inteligencias múltiples, entre la taxonomía de Bloom, entre lo que es la agenda esta 2030 y lo que son contenidos que tiene que ver con la relevancia de los pibes, se puede hacer todo en campamento o en aula, laburando antes, laburando después de los campamentos. Entonces, conocer estas cuestiones es importantísimo. Trabajos colaborativos, bien, a diferencia de los trabajos prácticos, el colaborativo, lo importante es lo que pasa para conseguir el resultado final, no el resultado final. Caja de herramientas, esto de tener una variedad de actividades para ir decidiendo cuál encaja con cada grupo, lo que decíamos recién, no es igual para todos los grupos. Bien, si yo tengo un grupo, laburaré de una forma, y si tengo otro, puedo utilizar cosas que me sirvan y que me han ido bien, sí, pero no me garantiza el éxito. Esto, todo lo que tenemos de experiencia, lo sabemos, que te haya ido bien con un grupo no quiere decir que repitas eso y te vaya bien. ¿Está? Ese estado de confort que queremos generar, salir a los chicos de ese estado de confort para favorecer el aprendizaje, nosotros tenemos que salir primero. O sea, además de poner incómodo a los chicos, que es un poco nuestra función, nosotros también tenemos que ponernos incómodos. Salir de ese estado de confort, salir o manejarnos un poco en la incertidumbre, ¿no? De que a veces, porque no quiero sentir que se me escapa de las manos, lo limito y lo pongo adentro de un cajón, y no es así. Nosotros tenemos que saber manejarnos en esta incertidumbre, siempre, obviamente, dentro de un marco de seguridad. No se está hablando de salir de ese lado, ¿bien? Pero la educación es incertidumbre, la educación es incomodidad. La educación es jugar, es jugarse, hay que jugarse. En la educación hay que jugarse. Incidentes críticos es laburar a partir de propias experiencias, buenas y malas. Resolución de problemas en pequeños grupos, y esto se asocia con lo que nombraba Mariano y Fernando antes, esto de, y también lo que hablaba Gaby y Osvaldo con toma de decisiones, bien, resolver, pero resolver de verdad, no simular resoluciones o hacer resolver y no utilizar. Hacia ahí vamos a ir un poco también más adelante. Y muchas veces, Bobby, cuando vos hablas de la resolución de problemas en pequeños grupos, me parece que está bueno poder pensar que muchas veces nosotros planificamos problemas que se le van a generar al grupo, ¿sí? Para que el grupo los tenga que resolver, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuáles son los posibles problemas a los que se va a enfrentar un grupo, ¿sí? Sabemos que todo grupo que va a la naturaleza va a tener como primer problema a enfrentar el acomodarse a ese nuevo espacio, ¿sí? El orientarse en ese nuevo lugar. Entonces, ese problema que nosotros ya sabemos que existe nos brinda la posibilidad de planificar, ¿sí? La posibilidad de la enseñanza de una técnica, por ejemplo, ¿sí? De la enseñanza de la lectura de planos. Entonces, quizás es mucho más interesante trabajar en la orientación cuando el problema es real, cuando tengo que saber cómo me voy a mover en este espacio, obviamente con los márgenes de seguridad que hacen falta, ¿sí? Que eso va por otro camino que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y no al final del campamento. Bueno, ahora que ya conocen el lugar, hacemos un poco de orientación que ya saben cuál es el lugar. No, trabajemos los problemas, ¿sí? O trabajemos las técnicas, enseñemos las técnicas a partir del problema que surge, porque nosotros ya sabemos que surge ese problema, ya conocemos el lugar a donde vamos, ya sabemos cuáles son los espacios a donde no queremos que nuestros alumnos vayan, y ya sabemos cuál es la posición en la que tenemos que poner a nuestro equipo docente para que los pibes se enfrenten a problemas que sean resolubles y que no los encuentren en un accidente, ¿no? Obviamente esto es parte de la planificación estratégica de la que hablaban Gaby y Osvaldo cuando planificamos la seguridad. ¿Sí? Cuando planificamos la seguridad, planificamos nuestro equipo docente, planificamos cuáles son nuestras intervenciones, planificamos cuáles son nuestras posiciones, ¿sí? ¿Cómo me voy a sentar yo a comer? ¿Sí? Entonces, en un equipo docente hay dos o tres que tienen que relajarse en el momento de comer y poder charlar con alguien, y hay uno o dos que tienen que estar mirando. Entonces, cuando estás comiendo, vos, yo o el que sea del equipo docente tiene que estar mirando al grupo, porque es parte de la seguridad. Y si a uno le sale naturalmente, está todo bien, pero también hay que planificarlo. No quiero que quede confundido el concepto de que las decisiones las seguimos teniendo nosotros.
¿bien? Si bien hacemos partícipes y tratamos de llevar adelante esas decisiones, no podemos desligar la responsabilidad en los acampantes, ¿bien? Estamos de acuerdo que las decisiones siguen siendo nuestras. Ahora, podemos generar cuestiones que puedan resolver y llevar adelante, pero lo que no está bueno es que cada cosa que resuelven no la operativizamos, sino empieza una cuestión de frustración o para qué hago esto, y deja de ser relevante. Entonces, ojo, no confundir, la responsabilidad es nuestra y sigue siendo siempre nuestra. Bien, avanzo, ¿no? Podría una cosa más, vale. Una cosa más que aparece acá también en esta filmina, donde aparece también fuerte la palabra decidir, ¿sí? Nosotros tenemos que planificar muy cuidadosamente, ¿sí?, cuáles son las decisiones que queremos que nuestro grupo tome, ¿sí? Porque a participar se enseña participando, y la participación tiene que ser la participación, el protagonismo de los chicos a la hora de trabajar, porque educamos para la autonomía, es un objetivo en sí mismo, pero también es una modalidad de trabajo. Entonces, cuando decidimos, cuando elegimos que los chicos decidan, tenemos que ser muy cuidadosos con esa decisión. Tenemos que enmarcar los criterios en los cuales tienen que tomar esa decisión, tenemos que brindarles mucha información, y es mucho más trabajoso hacer que los pibes decidan que decidir uno. Pero es mucho más interesante el proceso de toma de decisión de un grupo, ¿sí?, y genera muchísimo más aprendizajes, ¿sí?, cuando un grupo puede decidir correctamente a partir de criterios y a partir de información, y no siempre elige lo que nosotros hubiésemos elegido. Eso lo hace más interesante aún, ¿sí? Pero elige algo posible. Y cuando elige, cuando toma una decisión en este marco, nuestra tarea va a ser acompañar esa decisión y no coartarla, que es lo peor que podemos hacer, porque después los pibes no nos creen más cuando decimos que tomen una decisión. Entonces, algo muy interesante para poder pensar en nuestras actividades en la naturaleza es este proceso de tres etapas, ¿sí?, que obviamente la más fuerte va a ser en la salida, pero que nuestras experiencias tienen tres grandes momentos. Uno en la etapa previa, donde el planificar, donde el planificar, el anticipar, el decidir, el investigar, el preparar lo que va a pasar, ¿sí?, está bueno que sea parte, ¿sí?, porque a la persona la pone en predisposición, la pone en actitud para el hacer, ¿sí?, y no por casualidad en la salida, la primera palabra que aparece es el hacer, ¿sí? Y si saltamos a la última palabra, al último concepto de la salida, va a ser reflexionar para seguir haciendo, ¿sí? Porque nuestra intención, al educar, como decían Mariano, ¿sí?, va a tener que ver con educar para la autonomía, va a tener que ver con que puedan seguir tomando decisiones, va a tener que ver con el ayudar a observar a que cada uno pueda sacar su foto, ¿sí? Pero con hacer solamente no nos alcanza, ¿sí? Hacer es fundamental, es principal poner el cuerpo en acción a la hora de atravesar las experiencias. Y van a ver que ahí aparecen un montón de verbos que no vamos a leer todos, ¿sí? Pero está bueno poder pensar que dentro de la salida, el reflexionar para seguir haciendo y para ser mejor, ¿sí?, para conceptualizar eso que vengo haciendo, que tenía que ver con algo que traían Mariano y Fernando en su exposición, en pensar en que esa técnica va a ser la mejor forma de resolver un problema, y en conceptualizar sobre esa técnica también va a ser fundamental. Y que en la etapa posterior, cuando yo vuelva o en algún momento también de la experiencia, para mí también va a ser importante poder analizar y poder evaluar, poder comunicar qué nos pasó, pero fundamentalmente poder pensar nuevas preguntas y poder pensar nuevos proyectos. Porque nosotros queremos que a partir de las experiencias que los pibes tienen con nosotros en la naturaleza, ellos deseen profundamente tener nuevas experiencias de ese tipo, y queremos que nuestro acompañamiento en el medio natural, ¿sí?, le genere nuevas preguntas para conceptualizarse más. Bien, ¿cuántas veces parece que el campamento es mejor cuanto más hacen, ¿no? Hacer, digo, desde la acción, y solo eso, y se llena de actividades, y solamente es un momento en la naturaleza lleno de actividades, donde no hay una progresión, un proceso, una significancia, bueno,
no aparecen todas estas cosas, o nos perdemos la posibilidad pedagógica de, del antes y del después. Bien, ¿y cómo, Emo? ¿Qué pasa? Acá parece fuerte el modelo de la escuela, ¿no? El modelo de la escuela que nos divide a la persona en muchas materias, e incluso nos divide, la escuela nos divide al los momentos, los tiempos, porque hay un momento para aprender y un momento para jugar, ¿no? En la escuela. Y en el campamento o en las actividades en la naturaleza en general, no nos pasa esto, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un juego donde los pibes tienen que correrse, descubrir un código y ganarse una vida y encontrarse, resolver ese código que los va a pasar a una nueva etapa del juego, estamos haciendo una actividad de educación física o estamos haciendo una actividad de lengua, de prácticas de lenguaje, descubriendo un código. Y no hace falta pensar qué materia es, ¿sí? Es un juego, estamos jugando y estamos todos completos, con el cuerpo, con la mente, poniendo todo en acción para resolver esa tarea. Entonces, saquemos el modelo de la escuela tradicional, si bien la escuela es un potente dispositivo de enseñanza, el mejor que ha creado nuestra sociedad hasta ahora, pero pensémonos en el medio natural y pensémonos en, bueno, dividamos en tres campos los objetivos que tenemos para pensar. ¿Sí? Entonces va a haber un campo técnico, va a haber un eje técnico sobre el cual, si ¿sí? yo voy a querer generar algunos aprendizajes para pensar, conceptualizar cuál es la mejor forma de resolver un problema, voy a tener que pensar en el campo ambiental, en cómo me acomodo en ese espacio del cual yo también soy parte y soy una parte modificadora, y voy a pensarme a mí, persona, en el marco de un grupo. Y la experiencia en el medio natural nos permite pensarnos como pequeñas sociedades transitorias por esos momentos, ¿no? Entonces, es una sociedad transitoria en el medio natural, en la cual podemos modificar algunas cuestiones de nuestra sociedad de consumo de las grandes ciudades y del país. Porque somos 30, somos 40 y podemos tomar algunas decisiones. Entonces, los invitamos a pensar en estos tres ejes y en modelos de intervención a partir de lo expresivo. El pibe pasa 2-3 días en el campamento o en el ascenso que proponemos hacer, ¿sí? En la travesía, y no puede ser que no encuentre una forma de decir, una forma de ver, el invitarlo a mirar con otros ojos, ¿sí? Se me ocurren otras viñetas para seguir jugando con Kino, hay una que dice ayúdame a mirar, muy linda, pero bueno, no importa, hay ahí para pensar desde lo expresivo, que da muchas ganas. El juego es un elemento fundamental para que el pibe descubra, para que el pibe atraviese ese espacio de una forma distinta. Aparece lo científico como otro modelo de intervención, con que se pregunte, ¿y este árbol que no es igual a este? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Es de acá? ¿No es de acá? Cuando uno encuentra un álamo en la mitad de Córdoba, se da cuenta que ve ese árbol y se da cuenta que no es de ahí ese árbol, que está ahí por otra cosa. Entonces empezamos a pensar y a mirar ese lugar científicamente, a hacernos preguntas que queremos contestar. Si toda la vegetación es de una manera, ¿por qué esto es distinto? ¿Será traído de afuera? ¿Por qué lo tratan de afuera? Y empiezan a aparecer preguntas de los científicos para contestar este aspecto ambiental que tiene factores sociales y factores naturales. Y aparece fuerte, como aparecía en la exposición anterior, la resolución de las necesidades. ¿Sí? Somos un grupo que tenemos necesidades en este espacio diferente, que tenemos que resolver de una manera distinta que la que resolvemos habitualmente para cubrir las necesidades de todos. Bien, algunas de las formas de llegar adelante, esto tiene que ver con el trabajo en equipo y toma de decisiones. Qué casualidad que la toma de decisiones apareció en todos lados, ¿no? Son sumamente importantes en el desarrollo de todo lo que se viene hablando, ¿bien? Las actividades técnicas, como bien decían los chicos, las actividades deportivas, y acá me paro un poquito. Muchas veces tenemos miedo de enseñar actividades que llamamos riesgosas, actividades de aventura, donde aparecen distintas formas de laburarlo. La otra vez, hablando con Domingo Blázquez Sánchez, comentamos una cuestión de una estadística que hizo él en España, que mucho tiene que ver acá también. Los deportes que involucran la naturaleza, son importantísimos para la transferencia a la vida cotidiana. ¿Cuándo? En el durante y en el después de la escolarización.
la mayor actividad, la mayor actividad que se hacía fuera de deportiva, digo, una vez terminado el periodo, o sea, los adultos, la actividad que más hacían deportiva era el ciclismo, una actividad que podemos nosotros abarcar y que abarcamos tranquilamente, uno de los tipos de formas, ¿no? Porque hay distintas disciplinas, pero aparecía como lo que más se hacía fuera de la escuela, la bici, y era algo que no se enseñaba en la escuela, bien, y que no se enseñaba en los campamentos. Segunda instancia aparecía la natación, tercera instancia aparecía trekking y senderismo. Entonces, no tienen en la escuela algo que hacen después. En la sociedad actual se consume mucho este tipo de actividades y cada vez más. Hablamos de bici, escalada, kayak, trekking, orientación, carreras de aventura. Ahora, en la escuela, ¿enseñamos algo de eso? Entonces, el repensar la vida en la naturaleza también tiene que ver con acercar a los chicos a este tipo de actividades que muchos la van a conocer y van a tener la posibilidad de practicarla después de la escuela. Bien, en cualquier periodo, en cualquier instancia, digo, como adulto, muchos consumen este tipo de actividades. ¿Se las enseñamos? No. ¿Qué pasa si le enseñamos no solo la parte técnica y la parte deportiva, sino obviamente también todo lo que sí enseñamos a través de otros deportes escolarizados, como son los valores, lo enseñás con el handball, con el voleibol, con el fútbol, con lo que quieras? Bueno, acá también lo podemos hacer. Y estamos perdiendo esa instancia, esa posibilidad de laburar desde ahí. A los chicos no le enseñamos a andar en bici. No. Ariel por ahí es uno de los que más está en el tema, y una de las cuestiones que aprenden los, o que tratamos que vayan aprendiendo los alumnos nuestros, es la parte de la bici, porque es algo que lo usan siempre. ¿Cómo no utilizamos ese recurso si hasta vienen en bici, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos estamos perdiendo? Tenemos, en el caso este de Buenos Aires, porque cada lugar tiene lo suyo, tenemos un río. ¿Cuántos usamos el río? Muy poco. Hay un montón de variedad de disciplinas acuáticas que podemos hacer. De los que nos están escuchando acá, hay gente de la zona montaña, de la zona de mar y demás. Bueno, ¿cuánto enseñamos de eso? Quizás en el interior se hace más que acá. Acá creo que desperdiciamos, por ejemplo, el tema del agua, ¿sí? Entonces, cuando uno realiza estas actividades, pueden ser transferibles a la vida real, y eso a la vida cotidiana, y eso es lo que hablamos un poco al principio, ¿bien? Cuestiones socioculturales, ahí cuando hablaba recién Emo de el distinto tipo de árbol, porque también afecta a lo cultural, ¿por qué hay? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó en la historia? Fíjense cómo se va rozando en una transversalidad con un montón de contenidos de millones de materias, ¿no? Uno empieza a pensar todo lo que puede abarcar. La cuestión de responsabilidad social, la cuestión humanitaria y esto de apadrinar distintas instituciones, escuelas y demás, cuando vamos a alguno de los lugares. ¿Sí, Emo? No, para ir cerrando, así no nos extendemos tanto, sí. ¿Sí? Y tenemos lugar para las preguntas, ¿sí? Poder avanzar ahí con estas posibilidades, ¿no? Que nos da de vuelta lo lúdico, ¿sí? Algunos espacios de actividad no conducida, también planificados, en qué momento hace falta que el grupo tenga sus tiempos para intercambiar sin una propuesta conducida. Pero para poder empezar a cerrar y empezar a pensar en una estrategia, ¿sí? Muchos de los que me conocen ya saben perfectamente cuando yo muestro esto qué es, ¿sí? Y pensando entre los nativos digitales y versus la tiza que apareció por ahí en el chat, ¿sí? Esto es mis libretitas norte, ¿sí? Son un mecanismo de registro, porque acá es fundamental cuando pensamos en una didáctica moderna, ¿sí? Cuando pensamos en una didáctica a partir de lo que aprende el otro, que podamos tener estrategias de registro, porque nosotros si no nos olvidamos lo que pasa. Cuando uno, yo elegí esta y es la que fui encontrando, tener esta en el bolsillo. Los pantalones cargos se inventaron para guardar la libretita norte, ¿sí? Y que uno cuando esté en la naturaleza pueda escribir lo que le pasa al grupo, lo que le pasa a uno, cuáles son las intervenciones interesantes de los compañeros, de los chicos y los errores. Entonces,
porque todo eso a la hora de evaluar, si no tengo registro me lo olvido y solo quedan las situaciones más importantes, los accidentes, y no tanto los incidentes, como decía Osvaldo antes, los incidentes vinculados al riesgo y los incidentes de la vida grupal, ¿sí? Que son un alimento fuerte sobre el cual tenemos que trabajar. Bien, entonces, no sé, Bodhi, cómo querés cerrar, pero me parece que sí, con que... esto del registro es como un elemento importante. Sí, teníamos ahí para hablar el tema género y demás, seguro saldrá, pero todo esto relacionado con el tema género, con el tema de la CESI, algo que se puede elaborar muchísimo, y el disparador de, y lo tiro como disparador simplemente, ¿qué pasa con las carpas, no? ¿Carpas mixtas, carpa no mixta? Bueno, un montón de cosas que hay que repensar, ver, y qué hacemos con todo eso, y hacernos cargo, porque nos tenemos que hacer cargo. Está buenísimo ya, mirá. Como para abrir el siguiente momento, salteándolo a Ariel, ahora Ariel va a dar el momento formal de inicio, pero está bueno poder pensar cuáles son las preguntas que atraviesan nuestra tarea profesional hoy. Esto de las carpas y el género es una, los celulares en el campamento es otra, cómo profesionalizamos nuestra tarea, ¿sí? Es otra pregunta que nos atraviesa, sí, seguramente va a haber muchas más. Ariel, me callo. Bueno, chicos, en principio... tres cosas muy simples. Gracias a todos por tanto respeto y atención a todos los presentes. Eso es sumamente importante y hay que destacarlo. Es difícil escuchar. Hemos superado los tiempos de escucha esperados según los libros y manuales. A todos estos personajes nos gusta muchísimo, me incluyo con ellos, en explicar y en compartir. Levanto unas palabritas que fueron muy importantes, que me han pegado fuerte, que es la relevancia de lo que enseñamos, para qué y por qué. Y la transferencia de lo que podemos aprender y lo que aprenden los participantes de las actividades que proponemos, ¿no? Creo que si pensamos en la transferencia, nos empezamos a orientar muchísimo en qué y cómo tenemos que tratar de trabajarlo.